Sneakers. Come on, sneakers. Come on, sneakers, happy tails. Yes, yes, you got it. Good boy. Hey, sneakers. Good sneakers. Boy. Bring hey. It. Hey, friends. Hey, bring chicos it. Y chicas. This bring is it. Sneakers. Este es sneakers. He is a therapy dog. Él es un perrito de terapia. Y persigue la bolita. He follows the ball to catch it. And if you are in a hospital or in a hospice, very ill, these dogs can bring some happiness and some comfort to you. Estos perritos te traen confort y te traen felicidad. Y son perritos especiales. They're special trained for this. I have him bring it back to me because I don't want him bringing it back to the patients because they move very slowly, and if they're holding a ball and he wants the ball, I'm afraid he might accidentally. So Zeker sometimes go in bed with the patients. Va en la cama con los pacientes, and he makes them feel way better. They also go, Happy Tails is a non-profit organization. Happy Tails is a non-profit organization, es una organización sin fines de lucro. Y ellos son perritos de voluntarios. They are dogs from volunteers that are special trained, entrenados especiales, to provide comfort, to provide physical rehabilitation, rehabilitación física, y también para bajar el estrés. Se ha demostrado que estos perritos ayudan mucho en eso. Algunos de estos perritos, some of these dogs, they are being taken to college. A las universidades, during exams, durante los exámenes. So, these college students, estos estudiantes universitarios, durante época de exámenes, pueden bajar el estrés. They can reduce the stress while they are doing final exams. So, this is a sticker. The owner of the recipe, el dueño de la receta, what we're going today, que la vamos a hacer hoy. We'll see you soon. Nos vemos pronto. Thank you. Hey, stickers. There he comes. Yay, your hola chicos y chicas, we're back. Ahora sí estamos aquí ya con la receta de Mr. Sneakers, the recipe of Mr. Sneaker for meatloaf, carne al horno. ¿Qué vamos a ocupar? ¿Cuáles son los ingredientes? Let's see the ingredients. I have here 2 pounds of ground beef, 2 libras de carne molida. But the recipe, la receta calls for, habla sobre 1 libra. So, 1 pound. But I'm using 2 pounds, but you can use 1 pound. Ocupamos 1 huevito, 1 egg, ¿ok? Then, 1 lata de salsa de tomate, 1 can of tomato sauce, ¿ok? 1 taza, 1 cup of oatmeal, 1 taza de avena, ¿ok? 1 cebolla pequeña, 1 small onion, ¿ok? Chop it, cortadita. Bell peppers, I usually, la receta es para chile dulce rojo. Usually uses red pepper. Red bell pepper, but I have only green. Tenía solo verde, so I'm gonna use 1 green. But you guys can use yellow, pueden usar amarillo, or you can use red, or pueden usar rojo. So, 1 chile dulce, picadito, okay? Sal, pimienta, al gusto. Orégano, 2 cucharadas, 2 tablespoons of oregano. 1 cup, 1 taza de barbecue sauce, de salsa barbacoa. You know how to make it. Si you don't, no tienen salsa barbacoa, don't worry. No se preocupen si no tienen salsa barbacoa. You can make it. Tú lo puedes hacer with brown sugar, con azúcar morena. You can add Dijon mustard, mostaza Dijon, y ketchup, un poquito de ketchup. Y también polvo de cebolla and onion powder. And you can make your own barbecue sauce. But you can just get a barbecue sauce from the store. It's easier. Es más fácil. Entonces, salsa barbacoa. 1 cup, 1 taza. Luego, yo voy a usar, these are olives, aceitunas. Partí en pedacitos, like 10 olives, como 10 aceitunas, for the meat inside. Y para decoración, and for decoration outside, I'm gonna use the big ones. Las partí más grandecitas. I cut them in bigger. So, vamos a empezar. Let's go start this, guys. Entonces, bueno, vamos a batir el huevo. I'm gonna heat the huevo. Okay, aquí así. This is a very easy recipe. Es una receta muy fácil. Y during this time, durante este tiempo, that we are a little bit cold, que tenemos ya un poquito de frío. It's sunny today, está con sol. But we expect a lot of rain. Esperamos mucha, mucha lluvia. Okay, vamos a echar la carnita. I'm gonna add the meat here. Okay, poner acá. Y le echamos el huevito batido y add the egg. If you have
You can add two eggs. Pueden agregarle dos huevos, pero con uno está bien. One, it's okay too. Okay, vamos a ponernos esto because it's gonna be messy. Se va a poner un poco sucito. Okay, vamos a agregar la cebollita. All together, todo se llena. Vean qué facilito, mix. Okay, gonna just add it. Y tenemos aquí el chile dulcito y bell pepper. Okay. Vamos a, esto lo vamos a ir agregando un poquito. Ah, le vamos a agregar las aceitunas. We're gonna add the olives. Ay, qué rico sabor. Si no tienen olives, si no tienen aceitunas, don't worry. No las usen, don't use them. Ok, le vamos a agregar la salsita de tomate y tomato sauce. Ok, todo es agregar. Y esta carne, this meat, your kids will love it. Tus hijos le va a fascinar. ¿Verdad, Mr. Mateo? You like it? Ok, vamos a empezar el dirty job aquí. Vamos a mezclar everything. Yo voy a usar guantecitos. Y vamos a mezclarlo bien rico. Ok. Oh, esta carne, this type of meat, en una tarde fría, en a cold night, ojalá lluviosa. Well, you know, it's raining, it's delicious. Es delicioso, amigos. Yes, okay, vamos aquí. Este es Snickers. Snickers is a fun dog. ¿Lo vieron qué dulce? He's a very sweet. And, you know, it's true. Es cierto. When you touch a dog that comes running to you, cuando viene un perrito corriendo a ti, se siente como una energía tan positiva. You feel like so positive. It's so nice. Es muy lindo. Ok, echamos ahora las avena. Ok, la taza de avena. Cup of. Aquí se nos cayó un poquitico. Ahí le echamos. Ok, entonces vamos a mezclarlo todo. Yeah, I remember, yo me acuerdo que estaba en la universidad here. I went to college here. I went to Georgia State, fui a la Universidad de Georgia State to take my degree, a sacar mi título en traducción, as a translator. And during exams, durante los exámenes, en la sala de espera, on the waiting area, when we come to, you know, to have a break, cuando teníamos un descanso de exámenes, estaban muchos perritos. There were lots of dogs, like Snickers, como Snickers. Y se ha comprobado, it's been proved, that they reduce the stress, que reducen el estrés, and provide happiness, y dan felicidad a los pacientes. So, Happy Tails es una organización de voluntarios, como ya dijimos, and they just run by volunteer help, por la ayuda de los voluntarios. Bueno, vamos a agregarle la sal. La sal es al gusto. So, vamos a calcular aquí un poquito de sal. No nos quede muy salado. Pimienta, pepper. Okay. And the oregano. Y el oreganito. Okay. Entonces, vamos a ir haciendo una masita. Okay. Así. Que se quede todo uniforme. That stays uniform. Okay. Ay, me cuesta trabajar con guantes. Okay, so. Vamos a mezclarlo para que todo se integre. Parece como una bolita de Navidad. It looks like a Christmas little decoration ball. Okay. Ahora, una vez que tenemos ya esta bolita, voy a quitarme los guantecitos para poner el horno. I'm going to set the oven into 350 a 350 grados. Okay. Okay. So let me put the oven into 350. 350. Start. Ok, lo dejamos que se ponga. Vamos a coger los moldecitos. Pueden hacerlo, you can make it in a big glass container, pero a mí me gusta estos. Queda como más uniforme, ¿verdad? Al rato salen dos. We may have space for two. Vamos a ver. Pero vamos, yo le pongo aceitito, you can put some oil. Y ahora vamos a hacer la forma de el cubito. Okay? Like a cube of bread. Okay. Vamos a ver. Yo creo que sí. Se va a hacer en. Vamos a ver si hacemos uno solo. Vamos a ver cómo se nos va a cocinar uno entero grandote. Si no, hacemos dos. Pero vamos a hacerlo como su forma. I'm gonna start making the shape. Thank you, friends, for following me in YouTube. Gracias por seguirme en YouTube. We have more than 100 people now. Tenemos más de 100 personas. So, you have any recipes, si tienen una receta that you want to share like Snickers did, que quieren compartir conmigo como hizo Snickers, let me know y la hacemos and we can make it.
Okay, amigos. So, aquí tenemos el cubito, ¿okay? So, we shape it. Lo hicimos en una formita como de un pan baguette y lo vamos a poner aquí, ¿okay? Así. ¿Okay? Aquí para que se vea bonito, le vamos a poner estas cositas, ¿okay? Las aceitunas. ¿Okay? Esta sería una bonita cena o como un plato de acompañar para Navidad, for Christmas. Why not, ¿verdad? Actually, this is Mia's favorite. Esta es la comida favorita de Mia. So, tenemos aquí, le ponemos las aceitunitas. Gonna add the olives. And now, y ahora, voy a lavarme las manos para poner el barbecue sauce. Okay, la salsa barbecue. I'm happy. Here in US, we're about to finish the elections. Vamos a terminar ya las elecciones because I'm tired of this politician all around. Toda esa cosa de políticos, oh my gosh. Pero ya casi, ya terminamos. Ya estamos para noviembre, vamos a noviembre. So, chicos, now we're gonna add the barbecue. Okay, vamos a agregarle la barbecue. Vamos a echarlo aquí. We're gonna add just half. Vamos a añadirle solo la mitad. If you don't have barbecue sauce, si no tienen salsa barbacoa, you can add ketchup. Pueden hacerlo con salsa de tomate. Don't worry, my friends. It's always something we can substitute. Siempre hay algo para sustituirlo, ¿ok? Entonces le vamos a poner barbacoa. Ahí. Vean que voy a dejar un poquito. I'm gonna left something for later because we're gonna cook it for an hour. Lo vamos a cocinar por una hora. So, after the first half an hour, después de la primera media hora, we're gonna add a little bit of more barbecue sauce. Lo vamos a poner más. Entonces, chicos, vean qué rico. Okay? So, this is pretty much the meatloaf, the Mr. Snickers. Okay, aquí lo tenemos. Y we're gonna put it in the oven. Lo vamos a poner en el horno when it reaches 350, cuando llega a 350. We'll see you soon, chicos, para que we can try this. Oh, in 30 minutes, I'm gonna add again, lo abro. I'm gonna open and I'm gonna add a little bit more of barbecue sauce to the top. Le vamos a agregar. Y it will absorb it much more better. So, nos vemos, chicos. We'll see you soon. Okay, bye. Ay, esa Luna. Luna cannot be a happy tail dog. Se lleva la bola, la destruye. She will destroy the ball. Okay, chicos, ya ha pasado una hora. It's been an hour. And we have it ready. Lo tenemos listo. So, when it was half an hour, cuando tenía media hora en el horno, I add more barbecue sauce. Le puse más salsa barbecue. Pero ya está. Vamos a sacarlo. Esta cosa está hirviendo. So be careful, guys. Tengan cuidado. Ok, parece una albóndiga grandísima. It looks like a big meatball. Ok. So, vamos a sacar esta cosita con mucho cuidado del molde. Que vean qué rico. Como tiene la salsita, okay. See how big is the salsa. Y vamos a sacar esta cosa. Vamos a ver, síganme los buenos, a ver si la podemos sacar aquí con cuidadito. Ok, aquí. Y la vamos a pasar al plato. Okay. Bien, qué rico, mis amigos. Ahora vamos a correr estos cositos para que lo puedan ver bien. Y mi amiga. Ok, chicas, vamos a partirlo. We're gonna cut it para que vean qué rico quedan las tajaditas. Ok, aquí está. Una is waiting y una también está esperando. La mayoría de la gente, most people, le gustan las esquinas, like the corners. Entonces, vamos a probar una esquinita y podemos ponerlo aquí en el plato. Ok, para que lo prueben. Miren cómo queda las aceitunas. See how you can see. Vamos a cortar un pedacito más grande si quieren. Pero acá la bigger piece. Or maybe the camera guy. Bueno, se nos hospedazo ahí. Pero pueden ver cómo queda el pancito. Y las aceitunas. Y el sabor del barbecue sauce. Oh my gosh, chicos. Eso es delicioso. Nos vamos a probar aquí con café de Costa Rica. I'm gonna try with Costa Rican coffee. Y vamos a ver. Si quieren, if you can, you can add more barbecue sauce. Pueden poner más salsa barbacoa. Eso con unos frijolitos. Yo lo puse con arroz. I just put rice. Porque es plain rice para que no le quite el sabor de la carne. Mmm, chicos.
Oh my gosh. This is delicious. Mm. I can taste, puedes probar las verduritas y la cebollita de la carne. It's very juicy, es muy jugosa. Está caliente, pero está delicioso. El sabor de la barbacoa. Mm. Y el arrocito. Mm. Chicos, háganlo. You can do it. If I can do it, you guys can do it too. Lo pueden hacer también. This is it. This is meatloaf. This is meatloaf. Y gracias por estar con las recetas. Thank you for being the recipes. Thank you, Sneakers. Sneakers with his Happy Tales project, con su proyecto de Happy Tales. It's a beautiful project that he has. And it's a beautiful non-profit organization, una organización que también acepta, they also accept rabbits, they also take cats and dogs, okay? So los conejos, los gatos y los perros sirven para terapia, terapia de curativa. Incluso, inclusive, some kids learn how to read, aprenden cómo leer con estos perritos de, with these dogs, therapy dogs, because nobody's judging them while they're reading. Los perritos no los están juzgando. Entonces los usan para que los niños se sienten a la par del perrito, be close with the dog, and read a book, y leer un libro. Bueno, chicos, los dejo esta semana con esta receta. Háganla si está haciendo frío, if it's cold, y tienen carne molida por ahí. This is a nice little plate for dinner and for the whole family, y para toda la familia. Don't forget to subscribe, please, and hit the bell if you want to hear as soon as I post a new recipe. Y denle a la campanita hasta para que sepan cuándo voy a poner la próxima receta. Y nos vemos la próxima con algo dulce, with something sweet. Los quiero y hasta luego. Bye.